sea, somos posesionarios de esta tierra desde hace muchísimos años. Ya. Y últimamente el municipio nos vende esta tierra, la apertura para que escrituremos individualmente de la Asociación de Bares Comedores, SUPA, Playa Ancha. Hoy en día nos encontramos con la grata novedad de que ha habido un impedimento, no hoy día, sino ya hace algunos meses, donde no podemos continuar con la legalización de estos predios de cada ex socio. Hay unos que ya están con las escrituras al día, otros tienen predios pagados y no se ha podido. Por ejemplo, algunos que tienen escritura han querido construir, pedir línea de fábrica, pero hay un impedimento en el departamento de catastros y avalúos y en el departamento del registrador de la, propiedad, donde se prohíbe todo tipo de trámite en este sector. Entonces nosotros, pues, lo que queremos es que la administración de ahora nos dé el aval para seguir legalizando nuestras tierras y así cada familia, cada ex socio que estamos aquí, pues poder construir y hacer algo en beneficio del turismo, porque esta zona es turística, netamente turística. ¿Y ustedes han tenido alguna reunión con el alcalde actual, Freddy Santa Bueno, con el señor alcalde yo estuve en una reunión y hablamos así poco, que intervine en un momento, no pude hablar mucho. Y bueno, dijimos que nos íbamos, dijo que nos íbamos a sentar a conversar, pero hasta el día de hoy no nos llaman. Lo único que sé es que me enteré de que hoy día había reunión y que pensaban reinvertir estas tierras otra vez al municipio, porque ya fueron reinvertidas anteriormente, porque como en esta donación se dio condicionada, una donación condicionada, donde se hablaba de una casa comunal y una cancha de usos múltiples, lo cual la cancha de usos múltiples dijimos que no la queríamos de cemento, sino de tierra, porque aquí habíamos bastantes jóvenes, digo yo habíamos, porque yo todavía peloteaba en esos entonces. Claro, estamos hablando de 20 años. En la cancha de tierra entraba mucho más personal para jugar, lo cual no consta en el instrumento legal, que es la parte pertinente de toda sesión que se da. Solo habla de la casa comunal, que si usted mira está acá atrás, más acá atrás está. Entonces esa sí se hizo. Y un compañero aquí que estuvo en la junta parroquial, que es pariente nuestro, Gustavo Lobor, por sin número de ocasiones, reiteradas ocasiones, pidió que se derogue esa donación, porque estos son terrenos del patrimonio municipal, cuando nunca lo han sido, ¿no? Los documentos hablan, nosotros tenemos escrituras, bueno, un sinnúmero de documentos legales que nos ameritan como dueños propietarios. Entonces, pues, este señor sigue insistiendo en que estas tierras tienen que ser derogadas para reubicar el comercio informal. Nosotros como asociación le dimos lo que ve al frente, 70 metros por 5, que después se cogieron 1,40 más, algo así, hicieron de 6, 7 metros, 7,20. ¿Para qué le dimos? Para que reubicaran el comercio informal, que era aquel que estaba en la malecón. O sea, usted en feriado no podía pasar, transitar, porque los vendedores estaban en cuarta ocupaban a cuarta, toda sí, la vía. Correctamente. Y ese tengo un documento firmado con el ex vicepresidente de la junta parroquial, señor Heriberto Jama. Con él firmamos ese documento, que en caso que no se diera lo que se estipulaba en cierta cláusula, de que si no desocupaban, el malecón no quedaba expedito, nosotros retomaríamos esta área. Pero gracias a Dios, ahí están, este era el comercio que más involucraba el desorden en la malecón. Hoy día están acá, pensamos que todo quedaba ahí, quedaba en paz, porque queremos el desarrollo de nuestro pueblo y por eso colaboramos con esa cantidad de terreno. Sin embargo, Gustavo Lor ha seguido insistiendo hasta la presente, utilizando la influencia de ser autoridad y tal vez meterse en algo que no le compete.